Hola y bienvenidos a mi canal, mis queridas muñecas. Para el video del día de hoy les voy a mostrar las cosas que me regalaron para Navidad. Algunas ya están abiertas porque no me pude resistir para hacer el video, arre. Pero se las voy a mostrar igual. Bueno, por empezar tenemos esta bebé, que no sé cuándo voy a subir el video de su unboxing porque lo hice. Ah, no olviden visitar los links que siempre dejo en la descripción, que son mi Instagram, Pelosita, aquí en bajo videos, mi Patreon, Pelosita, mi grupos en Facebook, Muñequitas de Trapo Argentina, Identifiquemos a Nuestras Muñecas, y mi tienda en Facebook, Tienda Pelosita. Me había olvidado de eso. Ahora sí, este bebé, grabé el unboxing, pero no sé cuándo lo voy a subir, si lo voy a subir antes de este video o después, así que igual se los muestro, aunque sea que está así desnudo porque lo voy a pintar. Es un bebé de cariñito. Miren qué linda, es una nena, viene sexada. Después también me dieron este otro bebé, que también es una nena, está sexada. Miren qué linda, esta también la voy a pintar, por eso le saqué la ropita. Se me hace que tiene cara de ardillita. Esta es la ropa de esa. Es rayadita, violeta y rosa, con un osito. Y trae aquí el gorrito. Después también me regalaron esta lapicera de todo moda, muy navideña, con muchos pomponcitos. Estos animales de granja, que son de la marca, que después les voy a mostrar también los otros animales que me compraron de esta marca. No me la puedo acordar. Es un caballo, está muy feliz. Una ovejita, que es una de mis favoritas. La vaca. La chanchita. Me encanta el detalle de las tetitas, es muy tierno. La cabrita. Hace demasiado calor, ¿eh? El burrito. Trae un montón. Un pavito, un pavo. Ups, se cierra la persiana. Una gallinita. Un ganso. Ay, como que no lo enfoca el pobre gansito. Ahí ya. Y esta es la razón por la cual yo quería estos animales. El conejito, porque es tan pequeñito y tan bonito. Además está súper bien pintado, las garritas y todo. Y hasta tiene las patitas ahí. Es muy tierno, me encanta. Después, este regalo, que es una Dung, como las que yo tengo, las tres que yo ya tenía. ¿Por qué no enfoca bien esto? Por cierto, el celular también es nuevo, es el mismo de siempre, la misma marca, mismo modelo, pero se había roto, por eso estaba haciendo videos en tan baja calidad últimamente. Pero ahora tenemos uno nuevo, así que vamos a grabar los videos mucho más lindos, como ahora. Bueno, y tiene este pompón y es muy tierna. Y ella me combina con la cartera que también me regalaron, que es una cartera de todo moda, rosa, con la cara de un gatito. O sea, yo no quería esta, pero la que yo quería era parecida, así que bueno. Lo malo es que se supone que tiene que traer una correa larga y no la trae. Es solo de correas cortas, tiene muchos bolsillos adentro, tiene estos dos. Uno aquí con cierre. Y también... Oh no, no tiene más, creí que tenía más. Ah sí, aquí tiene uno de estos con el coso, con el imán. Pero igual está muy linda, ¿no? Muy kawaii. Después tenemos para los bebés unos baberos y unas babitas, que mi mamá me trajo muchos repetidos, así que algunos los vamos a guardar para el día en que haga un sorteo y otros me los voy a quedar yo. Por ejemplo, acá me trajo dos de Mickey y de hecho ya tenía este de Mickey que también me trajo tres en total. ¿Para qué quiero tres iguales? De estos también me trajo uno de mini. Y después las babitas. Pero ven, acá tengo dos. Y acá está otra que ya me había traído también igual. Entonces como que no.
sea, muy, me encanta todo, me los voy a guardar para cuando haga un concurso, un sorteo o algo así. Después tenemos otra cosa más de todo moda, que es un collar. Perdón si se escucha un poco mal el audio, es que tengo el ventilador encendido porque hace mucho calor, mucho. Bueno, aquí está el collar, miren qué lindo que es muy muy bonito, muy delicado. Tiene como unas llavecitas, un corazón, un candadito, me encanta. Súper lindo. Después, ¿qué más? Ah, sí. Tengo estas cositas para los bebés. Una cuchara y un tenedor de plástico que se me hicieron súper bonitos para los bebés. Un caballito que es solo de plástico. Y este limón que lo puedes partir porque tiene un velcro y se ve la parte de adentro del limón. Me encanta. Es genial para los videos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Esperen, tengo que ir a buscar los animales de esta marca que les dije. Bueno, son estos. Tres me los compré yo. Los tres que compré yo son este dragón, que me encanta. Por ahí creo que hay que pintarlo un poquitito, algunos detalles, pero está súper bonito igual. Me encantan los dragones. Son muy blanditos. Súper, súper blanditos. Por eso me gustan. Este elefante. Y que miren, son súper monos. En serio. Miren, miren lo blando que es. Aparte es como si tuvieran relleno adentro. Eso es genial. Y también compré el Triceratops. Ups, se cayó el elefante. Este es uno de mis favoritos. Porque me encantan los colores. Y es como muy Triceratops bebé, ¿no? Es muy tiernito. A ver si aquí dice la marca. No llego a leer nada. Quiero saber de qué marca son. Sí sé que son de Hong Kong. Aquí no dice, es como... Past Champ o algo así. Porque ven, acá no dice la marca. Solo dice... Wildlife Soft Touch, o dice Dragon Soft Touch, o Dinosaur Soft Touch, dependiendo de lo que sea. Y The Nature Zone. A ver si puedo. Sí, aquí está. Marca Fast Champ. Son de Hong Kong. Este está mal, está mal la categoría. Pusieron dinosaurio y este es el rinoceronte. Estos son los que me regalaron. Este es el rino. Muy hermoso. El hipopótamo. Me encanta cómo los hipopótamos abren la boca así. Y por último, este león iba a decir. Este dinosaurio que no estoy segura, yo creí cuando lo compré, cuando me lo dieron, digo, que era un Parasaurolupus, pero no creo que sea. Porque no recuerdo que tengan la cresta así. Así que después le voy a preguntar a mi amiga que es experta en dinosaurios para que ella me diga. Pero me encanta. Con ellos quiero hacer un apartado en el canal que sea sobre crianza de dragones o de dinosaurios y esas cosas. Me gustaría mucho. Miren qué lindos que se ven todos. De hecho, hace un tiempo estoy pensando hacer un apartado en el canal con animales. Sobre veterinaria y tenencia responsable de mascotas y esas cosas para niños. Así que ya voy a ver cómo hacemos eso, ¿no? Ahora sigamos con este video. Por último, lo que me dieron son dos Shopkins. Yo pensé que los Shopkins eran una colección de cuatro muñequitas. Mi mamá me había comprado dos. Pensé que eran de cuatro porque en su mercado siempre tenían cuatro. Entonces me compró las dos que me faltaban. Y yo dije, wow, sí, tengo la colección completa de las Shopee Shopkins. Pero no, son miles de Shopees las que hay. No voy a alcanzar nunca a completar la colección. Pero estas son las que me compraron. Fría Froyo y Makayla Wish. No sé si se pronuncia Makayla Wish o Makayla Wish o cómo, pero no importa. Ahí les dejo para que puedan leer su información. Porque ya las abrí, como ven.
Y aquí están las niñas. Esta es Makayla Wish. Es muy tierna, muy dulce y muy colorida. Como a las otras que tengo, se le pueden quitar los zapatos. Tiene el pelo de colores rubio, naranja, rosa. Es súper linda y los ojos en rosa y amarillo, que no sé si se llega a ver bien. Es súper, súper hermosa. Ahora les voy a mostrar los accesorios que ella traía. Traía este peinecito. Makayla Wish es de temática de cumpleaños, por eso su peinecito tiene una vela y es como una tortita. Acá está su tarjeta y su stand, como todas las shoppies. Y también traía, a ver, estos dos shopkins. Una magdalena pequeñita con una vela de cumpleaños. Y este que es como, ¿cómo se llama? Un matasuegras. Es ese firulete que tú soplas por aquí y se estira. Es como de papel que se estira y hace ruido. Bueno, es eso. Súper monos y lindos. Y después, para Fría Froyo, tenemos aquí a la muñeca. Mírenla, es preciosa. Me encantan las shoppies. Me volví una obsesionada de las shoppies. Tiene el cabello violeta con blanco y pequeñas hebras con destellos. La vincha, que tiene un heladito. Su vestido con el peludito aquí. Y los zapatos. Que nótese que no son iguales, son diferentes cada zapato. También se le pueden sacar, ella usa como medias. Y este es su peinecito, es un helado. La carita que tiene, no me había dado cuenta, muy tierna. Rayo, ¿por qué hace así la cámara? Enfócate. No hay caso, bueno, pero ya lo vieron. Después, obviamente, su stand de Shopee y su tarjetita de VIP de los Shopkins. Y los Shopkins que traía son un cucurucho con heladito y una magdalena. Me encanta la carita de este, del cucurucho. Amo esas caritas. Tiri, tiri, tiri. Y bueno, eso es todo lo que me regalaron. Por lo menos lo que me acuerdo que me regalaron. Así que eso es todo por hoy. Si les gustó este video, no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para más videos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y déjame en los comentarios cuál de todas las cosas que me regalaron para esta Navidad te ha gustado más. A mí me gustaron los bebotes, los animales y los shoppies. Las shoppies. Así que nada, eso es todo. Bye. Chau, chau. Ay, Dios mío, que me estoy muriendo de calor. Qué calor que hace, por favor. Y acá tenemos a la pequeñita que está preparada para irse a la piscina en cualquier momento. ¿Te gustaría irte a la piscina? ¿Quieres ir a la piscina? Yo también quiero ir a la piscina. Ayuda, por favor.